haz de cuenta que tú me estás dando un papel con, o sea, con toda la de la ley, ¿ves? O, ok, tú tienes que respetar eso, es como si tú fueras el dueño, tú tienes que tienes que abandonar la casa a fines de mes. Ok, está bien, yo acepté eso, ¿ves? Ella tiene mi número de teléfono, el marido también lo tiene, la hermana lo tiene. Me bloquearon porque no me contestan. Pues ella no se lo imaginó de que yo llevé a la notaria. La voy a embarrar, era como... Porque ella tiene mucho que perder también, porque el trabajo de ella, si llega esos videos al ¿cómo se llama? Al oído de los jefes donde ella trabaja, pues ella se jode. Escuchen este descarado cómo habla de Lily después que la otra, sea como sea, le echó la mano. Escuchen cómo está hablando de Lily. Oigan bien, cuando la otra le echó la mano, para que vean, es un gran desagradecido que no agradece para nada. Uy, no, qué vergüenza de hombre. Hablando después que la otra le echó la mano, sea como sea, lo ayudó y miren cómo pagó. Ya ustedes saben, le dejó la casa toda destruida y ahora Bocón hablando de ella. Escuchen el audio. Escuchen ese audio. Cómo este hombre habla de la pobre mujer después que la otra le echó la mano, sea como sea, se agradece.